¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo estoy muy contenta y muy feliz y muy honrada de poder compartir esta jornada. Gracias a la gente que nos ve a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Estamos saliendo por espacios distintos. Hoy hay muchos temas. Estamos terminando mes prácticamente. Mañana ya es septiembre, así que entramos en la tercera parte del año ya, rumbo a terminar. Y quiero compartir con ustedes, solo decirles, porque hay algunas imágenes hoy de noticias que prefiero obviar, pero esta imagen que vamos a ver ahora, que es un tuit de un medio de comunicación, donde publica la fotografía de un hombre a quien identifican como Pestañita. Ahí está, el Digital Acento lo identificaba como Pestañita. No tienen el nombre. A mí me llama la atención que la foto es la de la cédula y que no esté el nombre completo. Ese ciudadano que ustedes están viendo ahí reside en Santiago y está prófugo. Se le ve en un video que se ha hecho viral en redes sociales. Tóquele a él nada más, señor director, para que usted vea lo que va a pasar. Tóquele a la fotografía. Se ve en las redes sociales golpeando a una mujer en una escalera. Si ustedes han visto, cuando golpea a una mujer en una escalera, le da trompones, la agarra por el cabello, la mueve, la zarandea de forma extremadamente violenta, ella cae al suelo, él vuelve y la alza por el cabello, vuelve y le pega, ella se pone el pelo hacia atrás, trata de mirarlo como de hablar y él le mete un puñetazo que de nuevo la tumba. Después que ella está en el suelo, la arrastra por la escalera, en un momento determinado se para cuando están subiendo, le aprieta la cabeza con las dos manos de frente y moviéndola de forma muy violenta hasta que finalmente se pierde la imagen llevándose a esa mujer. Esa mujer, según han dicho las autoridades, está bajo protección de las autoridades. Se supone que estaría entonces en una casa de acogida. Él ha sido identificado como un ciudadano que reside en Santiago y está siendo buscado. La verdad que las redes sociales están indignadas, la gente manifiesta su indignación, porque no es lo mismo que te hablen de abuso en perjuicio de mujeres, de hombres agresores, que tú lo veas. Si tú ves eso, la gente lo ve y realmente es indignante. Yo no he querido ponerlo porque creo que es un contenido como inquietante para compartir en televisión por las personas que tengan sensibilidad y todo ese tema y por los niños, pues prefiero simplemente decirles que es de una crudeza inigualable. Y eso pasa muchas veces. Me llama la atención otro caso que han presentado, que este no sé todavía dónde se produjo. Algunos dicen que fue por la zona del Cibao, pero no está claro dónde, de un hombre que golpea a una mujer violentamente y hay otros hombres en el entorno y se quedan igualitos. La verdad que aquí en este país, en esta tierra que uno ama tanto, con los ciudadanos de este país, con lo que somos, vivimos y no tenemos otro sitio, este es nuestro país, tenemos un problema serio, serio, serio con este tipo de violencia. Hombres que necesitan tratarse, a ver qué es lo que nosotros compartimos. La idea de ser persona, la idea de las relaciones, la idea de los compromisos, la idea de sobre las mujeres, la idea de lo que es ser hombre, la idea de lo que es ser educado y civilizado, eso tiene que trabajarse duro aquí, comenzando por las escuelas, porque no es posible. No es posible porque ese tipo es joven y parece una bestia. Cuando él le golpea a esa mujer de la forma en que la está golpeando, es verdaderamente una bestia que no razona. Porque tú puedes hablar, esa mujer, ¿qué derecho tienes tú a golpearla? ¿Te iba a dejar? Pues te vas y más adelante vive gente, sigues hacia adelante. Pasó alguna situación, te marchas, termina la relación. Ella tiene derecho a terminarla, tú a terminarla. Pero alguien que represente un peligro para la vida de estas mujeres es increíble. Y nosotros tenemos estos casos, ciertamente, vemos la parte más, la parte final, la etapa final. Cuando hay un feminicidio, siempre eso ha estado precedido por situaciones de violencia. Y a las mujeres hay que decirles no se dejen, no se dejen, pero eso es desde el principio. Yo siempre recuerdo, mi mamá era mayor, mi madre murió hace ya 20 años. Y conversando siempre con nosotras muy jovencitas, ella decía, miren, yo recuerdo un caso de una mujer que visitaba, que tenía un novio y como que se visitaban. Y ella fue y estaba en la casa de él. Y él, la mamá le sirvió la comida, le llegó la hora del almuerzo a su madre. Y él cogió el plato de la comida y lo lanzó porque no le gustó.
el arroz. Y mi madre decía, y esa mujer a pesar de todo se casó con él y después los golpes eran a ella. Cuando tú ves que alguien hace eso, ya, ahí no, y a su mamá ya te diste cuenta. Cuando ves esos primeros signos de violencia a tiempo, después es como un pacto infernal que no hay quien lo separe, eso es increíble. De modo que las redes están muy molestas, la gente está demandando justicia, hay gente que incluso se pone en la cabeza pródiga de ideas y dice, yo lo mato de tal forma, yo le hago tal cosa, yo las torturas, señores, yo también me asusto, yo digo, pero venga, ¿cuánta gente aquí es que hay que quiere recurrir a los mecanismos que no son civilizados? Civilizadamente ahí está un proceso judicial. Nadie dice, vamos para donde un juez, que el juez lo condene. Bueno, hay algunos que dicen que lo manden para la cárcel y en la cárcel le pongan la foto para que le den su sazón. O sea, que sigue el círculo. Entonces, dice el doctor Joaquín Balaguer en su libro Cortesano de la Era de Trujillo que él iba saliendo de una oficina del Palacio Nacional y que va en un pasillo y de frente ve al esbirro más importante de la dictadura trujillista, que era, ahora se me va el nombre de este hombre, que daba todas las torturas, ahorita se lo recuerdo, pero si alguien me lo dice ahí en el chat, el esbirro más importante, el hombre de las torturas, que fue jefe del Servicio Nacional del SIN, Servicio de Inteligencia Nacional del SIN. Él fue director del Servicio de Inteligencia Militar, se dice que murió en Haití, que se fue cuando cayó la dictadura Haití. Y era un hombre habituado a las torturas. Habituado a las... Señores, como se me ha ido a mí ese nombre, será el COVID. Era un hombre habituado a las torturas y a hacer daño y a dañar gente. Y dicen que Balaguer lo ve leer y dijo, ¿y este hombre leyendo? Porque nunca lo había visto leer. ¿Qué libro podía interesarle? Y se acercó para mirar el libro, y era un libro sobre torturas, las mejores formas de tortura. El tipo estaba leyendo sobre tortura. Entonces yo a veces veo gente que aquí, en las redes, habla de torturar a otro con una tranquilidad, como el que dice, bueno, yo sé cocinar arroz con habichuela, o a mí me queda muy bien la carne de pollo, yo sé hacer un programa, hacer un reportaje, y yo soy un buen abogado, entonces yo soy un buen torturador, o sea, me ocurren esas cosas, ¿qué es eso? También, es parte de la misma violencia, porque esa gente que dice, yo combato la violencia con otra violencia, incluso más perversa, está fuerte, pero yo puedo comprender, y todo el mundo puede comprender, y todos podemos entender la indignación de las redes, a esta hora de la mañana, esa tendencia pestañita, ese tipo que veíamos ahí, señor director, vámonos con esa imagen, la de pestañita nueva vez, es el hombre, todavía no tenemos su nombre, si alguien sabe su nombre, aquí me ve mucha gente de Santiago, si alguien sabe su nombre, pestañita desde Santiago, está en el tuit, ahí está, le tocamos a él y entra la imagen, no hay dudas cuando hace un acercamiento, ahí lo publicaba este digital acento, pero cuando ustedes le hacen un acercamiento a la fotografía y le hacen un acercamiento al que da los golpes, indudablemente se trata de la misma persona. Dígame, ¿usted es un hombre joven? Un hombre joven, un hombre que puede tener todas las características para ser un hombre feliz, para construirse un futuro, para tener el respeto de todo el mundo, para todo en la vida, porque ¿quién le niega ese derecho y esa posibilidad? ¿Y cómo es posible? Yo me quedo preguntando. Este ha sido identificado por ellos. Y según lo que ha dicho la Policía Nacional, la mujer está bajo custodia, y entiendo que del Ministerio de la Mujer, que es la que tiene la casa de acogida. Nada, qué pena por Pestañita, como le dicen, ¿verdad? Porque Pestañita puede, todavía tiene oportunidad. Yo quiero decirle a Pestañita, y vengan conmigo, y a todos los hombres que como él han tenido una relación, han golpeado mujeres o lo que fuera, que siempre hay chance para cambiar. Ahí está el Centro Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional, Luis Vergés. Todos los casos que han entrado militares, policías de alto rango, funcionarios públicos, personas privadas, gente con dinero, gentes infelices, de todo, porque una cultura es una manera de ver la vida, es una manera de relacionarnos, es un machismo metido en el tuétano. Y lo que dice Luis Vergés, ninguno de esos hombres ha caído en matar a alguien. Nadie no ha pasado, afortunadamente se han tratado, entonces es tiempo. La gente como él, porque bueno, él lo cogerán preso, pero como no hay una muerte, los ha hecho 2 años, qué sé yo, y ya.
pero vuelve para la calle. Si vuelve con el mismo pensamiento, más tarde o más temprano tendrá problemas, porque cuando un hombre mata a alguien, entierra al otro y se sepulta a él. Te sepultaste porque tu vida cambió, o sea, tú estabas en tu casa, tú eras una persona libre, tenías unos planes, tenías unos proyectos, tenía tu vida, la vida no se repite. O sea, usted tiene una vida que puede durar 40, 50, 60, 70 años, y de esa vida, de esa corta vida, usted le va a dar 10, 15, 20 o 30 años a la cárcel. Dígame, eso no es negocio. Nadie gana haciendo eso. Entonces, para mí es una pérdida como quiera. Entonces, para no perderse a sí mismo, también es bueno buscar ayuda. Ahí está el centro conductual y hay muchísimos centros donde pueden trabajar esa agresividad, la celopatía, el tipo que cela todo con la sombra, todos unos celos que conducen a algo mal, que tiene problemas, que puede ser tratado. Les sugiero que se trate, porque la verdad es que es una tristeza. A esta hora de la mañana, pestañita de tendencia, señor director. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez.